Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos queridos, hemos sido invitados a esta comunidad de oración y de vida con un título. El día de hoy tiene un título en forma de pregunta. Me gusta mucho cómo se ha organizado este seminario, este encuentro. La única pregunta para el día de hoy es: ¿estás desorientado? Es la única pregunta. Y en esa pregunta hay una invitación, hermanos. Y en esa pregunta hay una promesa. Yo les quiero contar algo que me sucedió precisamente aquí en Bucaramanga, en alguna de tantas misiones que bendito Dios he podido realizar. Me pude sentar un rato a confesar. Se acerca un señor, solo ver su rostro mostraba la preocupación, la frustración, la tristeza. Le hice una pregunta obvia, la pregunta obvia: ¿cómo está? Mal, me dice. Claro, se le veía ya en el rostro, mal. Le pregunto: ¿qué nos pasó? Y me responde este hombre, tendrá 40 y tantos años, una cosa así: malas decisiones que uno toma, padre. Malas decisiones. Y luego me empieza a contar cuáles fueron esas malas decisiones. Se enredó con una persona, porque eso no era amor, era como una especie de obsesión, además con mucho sexo. Se dejó envolver por unos amigos, gente con unos negocios raros, hasta de lavado de dinero. Y él se daba cuenta que a lo largo de su vida muchas veces había tenido dos caminos para escoger y había escogido el camino malo. Porque en la época, por ejemplo, en la que se obsesionó con aquella mujer, en esa época él hubiera podido escoger otra relación con otra persona, tal vez más correcta, más piadosa, más de Dios. Pero este se dejó impresionar por unas caderas, por un busto operado además. Se dejó impresionar no por esa mujer, sino por el cirujano plástico y por la silicona. Y él se dio cuenta que en esos momentos, en vez de tomar una buena decisión, tomó una mala decisión. El problema es que las malas decisiones se van acumulando. Porque usted toma una mala decisión y vienen consecuencias y consecuencias. Aquella mujer, vamos a llamarla cariñosamente, la operada. La operada tenía también su propia obsesión de hombre. Yo no me quedo sola. Yo algo tengo que lograr, como sea. Y ella, por tratar de asegurar al hombre, hizo lo que tristemente hacen muchas mujeres: facilitar un embarazo, con la idea de que ese embarazo iba a significar que la relación se volvía sólida. Pero claro, el embarazo le deterioró un poco su figura, ya perdió plata de la operación. El niño demanda tiempo,
Y este señor se había convertido en una máquina de sexo. Entonces, este hombre empezó a competir con el niño, con el bebé. Como quien dice, si usted le pone tanto cuidado al bebé, ya no me pone tanto cuidado a mí, que soy otro bebé. Bueno, no les echo más historia, usted ya entiende por dónde va esto. La gente toma malas decisiones y las malas decisiones se van acumulando. Luego ese bebé crece, ese niño pone problemas, entonces ya son los problemas de pareja, más los problemas del niño, más los problemas de la deuda, más los problemas del vicio. Y a medida que se van amontonando los problemas, entonces ya se daña también la salud. Porque cuando uno está en situaciones de estrés permanente, se le daña la salud, tarde o temprano. Como dicen, el cuerpo pasa factura. Entonces vienen problemas del colon, vienen problemas de la cabeza, vienen problemas de todo tipo de enfermedades. Dicen algunos, yo no soy experto en medicina, dicen algunos que la razón por la que se están presentando tantos casos actualmente de enfermedades autoinmunes es por eso. Porque la gente tiene una acumulación de problemas y de tensiones y no logra resolver. Entonces es como mantenerse todo el tiempo en esa preocupación, en esa angustia. Y yo vuelvo a la pregunta que nos reúne el día de hoy. Y les repito, es una pregunta, pero es también una promesa. ¿Estás desorientado? Es una pregunta que nos invita a ser sinceros. Y es una promesa que nos invita a encontrar la esperanza. Porque ese hombre, en esa confesión, y qué duro que es ver a un hombre llorando así, ese hombre me decía, malas decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa persona estuvo desorientado. Y en su desorientación, cada vez que tenía que escoger un camino, agarraba el que no era. Y cada vez que se metía en otro camino que no era, la vida se le complicaba más. Por supuesto, lo que nos interesa a nosotros, al final de este día, que esa es la promesa para este día, es que aprendamos a tomar buenas decisiones. No hemos venido aquí simplemente a escuchar historias tristes. Lo que queremos es aprender del pasado para bendecir el presente y para construir un futuro distinto. Eso es lo que queremos. Pero no lo queremos hacer solamente con nuestras fuerzas y con nuestras luces. Queremos hacerlo con la fuerza del Señor y con la luz que Él nos concede. Amén. Eso es lo que queremos para el día de hoy. ¿Y qué es lo que está en juego? Lo que está en juego no es un automóvil costoso, ni la hipoteca de una casa, ni una joya supremamente fina. Lo que está en juego vale más que todo eso. Se llama tu vida. Tu vida. Y Jesús nos dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? ¿Si pierde qué? Si pierde su alma, si pierde su vida. De manera, mis hermanos, que ese es el propósito. Y esta es la introducción general. Aquí termina la introducción general a este día. Ya vemos cómo es un tema tan importante. Pero le voy a añadir una cosa. No solamente es importante para usted, querido hermano. Es importante por la manera como usted va a educar a sus hijos. Porque muchos papás llenan a los hijos de conocimientos, pero no los llenan de sabiduría. Muchos papás llenan a los hijos de cosas, pero no los llenan de criterios para manejar las cosas. Muchos papás llenan a sus hijos de medios, recursos, pero no los llenan de fines y de metas correctas. Entonces, ¿qué está pasando? Que los hijos también empiezan a tomar malas decisiones. Y entonces ya los papás no solamente sufren por sus propios errores,
sino que ¿cuál será el papá que no sufre al ver que la hija, que el hijo está tomando malas decisiones? Ese novio que se consiguió mi hija, qué desastre. Entonces ya el papá sufre porque ve a la hija tomar una mala decisión, y tal vez esa mamá ve en la hija como un espejo y empieza a ver que la historia se repite. Esa es la importancia de venir a estas actividades, y yo realmente los felicito. Ustedes han sacado este tiempo y yo creo que ustedes están haciendo la mejor inversión, porque esto es invertir en lo que realmente vale. Esto vale más, les repito, que cualquier carro, que cualquier casa, que cualquier joya, que cualquier aparato, porque es su vida, hermano. Es su vida, es su familia, es la vida de sus hijos. Bueno, entonces hablemos de desorientación. ¿A qué llamamos desorientación? Antes de continuar, yo quiero felicitar a los que están tomando apuntes. Procure escribir en alguna parte. Si no tiene más donde escribir, saque su aparato celular, téngalo en silencio y procure escribir ahí alguna palabrita, porque este es un día donde el Señor le va a dar regalos a usted. Entonces, sea agradecido y recíbale los regalos al Señor. No piense en este momento en mí, eso no es lo importante. Yo soy simplemente un servidor. Llego con mucho cariño y luego me toca partir. Llegué ayer y ya había gente que me estaba preguntando por la noche, ¿cuándo se va? O sea que uno es que uno no es importante. Pero pídale al Señor que usted le saque mucho provecho a este día. Seamos jóvenes para no cometer tal vez algunos errores. Quizás ya somos mayores, entonces esto sirve para darnos sabiduría y para ayudar a otras personas. Sigamos. Entonces, desorientación, ¿qué es? Desorientar es una palabra que viene, por supuesto, como contrario a orientar. Qué descubrimiento, ¿no? ¿Y sabe usted lo que es orientar? Es encontrar el oriente. ¿Y de dónde vendrá la palabra oriente? Oriente viene de un participio en latín, oriens, que significa lo que sale, lo que nace, lo que se levanta. Entonces el oriente es aquel punto en el mapa en el cual sale, se levanta el sol. Entonces, ¿orientarse qué es? Orientarse es encontrar el oriente. ¿Y encontrar el oriente qué es? Encontrar la luz, encontrar el sol. Yo me acuerdo que desde niño a uno le enseñaban cómo orientarse. Mire de dónde sale el sol, ese es el oriente. Extienda su mano derecha hacia ahí. Quiere decir que a su izquierda le quedó el occidente. Occidente viene del verbo occido, o participio occidens, que quiere decir morir. Oriens es lo que sale, occidens es lo que se oculta. Entonces le enseñaban a uno de niño, ponga su mano derecha hacia el oriente, párese recto, a su izquierda le quedó el occidente, delante de usted el norte, detrás de usted el sur, ya quedó orientado. O sea que la orientación empieza con la luz. La orientación empieza cuando usted descubre la luz, cuando usted descubre el sol. Entonces, ¿desorientarse qué es? Desorientarse es perder la luz. Desorientarse es perder la claridad, es perder el mapa. Y ahora nos tenemos que hacer una pregunta difícil. ¿Y las personas, por qué se desorientan?
Pero las personas no son las personas allá, somos también nosotros. Entonces hagamos la pregunta como hay que hacerla. ¿Por qué nos desorientamos? ¿Por qué? Incluso la gente dice, se me fueron las luces. Cuando uno se le van las luces, uno queda desorientado. Uno no sabe para dónde va. ¿Por qué a uno se le van las luces? Bueno, nos dice el apóstol San Pablo, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. Y al hablar de esa manera, San Pablo nos da una explicación muy bonita, porque el mismo Cristo también dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué uno se aparta de la luz? El capítulo primero del Evangelio de Juan nos dice que la luz vino a este mundo, pero dice, pero los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Por qué uno prefiere la confusión de las tinieblas en vez de buscar la hermosura de la luz? ¿Qué hay en nosotros que produce ese fenómeno tan raro? El mismo Pablo nos da otra explicación que usted buscará en internet, la cita bíblica. Por la envidia del pecado entró la muerte en el mundo, por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Es decir, que finalmente hay alguien que está interesado en que nosotros estemos confundidos. Por envidia del demonio entró la muerte en el mundo, nos dice San Pablo. O sea que, si vamos a buscar una historia, la historia de las tinieblas en nuestra vida, vamos a llegar a una conclusión. Y es que el comienzo de nuestra búsqueda de las tinieblas, el comienzo de esa búsqueda, empieza por la envidia del demonio. Pero ese tema sí nos queda muy complicado para desarrollarlo. Entonces vamos a ver cuáles son las estrategias del enemigo que le sirven para desorientarnos. Porque el enemigo tiene sus estrategias para desorientarnos. Y vamos a dedicar esta primera charla a estudiar, óigame bien, estudiar 5 estrategias que el enemigo malo suele utilizar para desorientarlo a uno. ¿Y por qué es importante desorientarnos? Porque la persona que pierde el mapa, la persona que está desorientada, es una persona que se puede manipular, que se puede manejar fácilmente. Por eso, muchas veces sucede, qué tristeza esto, que personas que quieren aprovecharse de una mujer tratan de emborracharla. ¿Por qué se le da licor? ¿Por qué se quiere emborrachar a esa persona? Porque se trata de que la persona desorientada, perdida, sea fácil de manipular. Ustedes han visto esas personas que hablan y hablan. En Colombia los llamamos, por ejemplo, culebreros. Una persona de esas que habla y habla y habla y como que lo envuelve, lo engrupe a uno y uno no se da cuenta y lo robaron, lo estafaron. O sea, lo tienen que confundir. ¿Por qué nos quieren confundir? ¿Por qué nos quieren desorientar? Porque se quieren aprovechar de nosotros. El enemigo malo quiere desorientarnos y quiere que perdamos el norte moral y espiritual para aprovecharse de nosotros. Porque una persona que tiene la claridad sobre el bien y el mal es una persona difícil de manejar. En cambio, una persona que no sabe ni qué es lo bueno, ni qué es lo malo, ni qué es importante, ni qué es trivial, ni qué es permanente y qué es pasajero, no sabe ni qué es hombre, ni qué es mujer, ni qué es familia, ni no familia. Esas son las personas fáciles de manipular. Por eso, el demonio, príncipe de la mentira, es el que quiere que nosotros estemos confundidos. Quieren confundirnos porque quieren manejarnos.
Escriba esa frase que le conviene, porque esa es la estrategia que hoy está sucediendo en esta sociedad. Se la repito, quieren confundirnos porque quieren manejarnos. Quieren que no tengamos claridad sobre lo bueno y lo malo, porque una persona que tiene claridad es difícil de manejar. La persona que está en la luz, la persona que tiene claridad es difícil de manejar. Por eso, las relaciones ambiguas, confusas, sin nombre. ¿Y tú y yo qué somos? Nosotros somos lo que somos más lo que seremos. ¡Aclare! ¿Somos qué? ¿Somos novios? ¿Somos amantes? ¿O yo qué vengo siendo dentro de usted? No le des nombres a nuestra relación. Simplemente en nosotros ha surgido algo. ¿Ve? Entonces la confusión sirve ¿para qué? Para manipular a las personas. Por eso, por ejemplo, se inventaron esas palabras intermedias. Hay una palabra intermedia que yo no sé si utilizan en Bucaramanga, amigobio. Entonces es medio amigo, medio novio. Entonces, en lo que tiene que ver con los derechos, particularmente del hombre, usted debe funcionar como novia. Pero en lo que tiene que ver con los deberes del hombre, usted es simplemente una amiga. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo la confusión? Ese ejemplo es muy bueno. ¿Cómo la confusión sirve para manipular a la persona? ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos amigobios, tú eres mi amigovia, lo cual significa que cuando me sirvas como novia, eres novia. Pero cuando yo necesite que sea solamente amiga, usted allá, yo acá, no tenemos ningún compromiso, ¿ve? Nos quieren confundir porque nos quieren manipular. Nos quieren confundir porque nos quieren manipular. Y el reino de Satanás es el reino de la confusión. Es el reino de la confusión. De manera que la amistad se parece al noviazgo, pero el noviazgo se parece al matrimonio. Por eso yo siempre les digo a las chicas, les digo, miren, la peor decisión que usted puede tomar en un noviazgo es tener relaciones sexuales. Porque las relaciones sexuales que usted tiene le envían un mensaje a ese hombre y es: no pierda tiempo y plata casándose conmigo. Efectivamente, ¿de qué le sirve a un hombre que ya tiene todo lo que quiere y apetece? ¿De qué le sirve casarse? Solamente le sirve para empezar a pagar facturas. Para lo único que le sirve. Como esa historia que ya conté en otra predicación, del amigo que me encontré, se casó, le pregunto, bueno, ¿qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Y me dice, bien. Pues cuando éramos novios, yo siempre la admiré a ella. Fíjese, todo en lo físico, ¿no? Yo siempre la admiré a ella, siempre tan bien maquillada, con ese cuerpo de gimnasio, con ese cabello esplendoroso. Bueno, pero ya se casaron. ¿Y ahora cómo te va? Ahora me toca pagarle el maquillaje, pagarle el gimnasio, pagarle la peluquería. O sea, no gana nada según eso. Entonces fíjate, uno tiene que darse cuenta que el reino del demonio es el reino de la confusión. El reino del demonio es el reino de la confusión. Es decir, ¿qué somos? No importa lo que seamos, pero es por la confusión. La persona que quiere burlarse de usted o estafarlo en un negocio siempre tiene esta frase: eso lo miramos después. Todo el que quiere robarlo a usted siempre lo quiere confundir y siempre le dice: no, eso lo miramos después. Oiga, ¿y esto en tema de impuestos qué? No se preocupe, Sánchez, hombre, no se preocupe, eso lo vemos después. El que le dice a usted: eso lo vemos después, eso lo vemos después, quiere mantenerlo a usted confundido y en la confusión desorientado y en la desorientación manipulable. Todo estafador necesita esa zona de confusión. La confusión, la desorientación,
Ese es el reino típico del enemigo. Ese es el reino típico del demonio. ¿Y por qué? Porque la persona confundida es manejable. Pero presénteme, por favor. Presénteme, hombre. Presénteme el cuadro completo, ¿verdad? ¿Esto cuánto va a costar? Pues por ahí faltan, dicen aquí en Colombia, ¿no? Decimos, unas chichiguas. Chichiguas se supone que son sumas pequeñas, cifras pequeñas. Pero en el asunto ese de la importación, esa es una importación grande, eso vale. Por ahí faltan unas chichiguas, ya cuando luego van a aparecer los costos reales, resulta que el tal negocio daba pérdida, y pérdida grande, grande. Esas eran las chichiguas, esas eran las sumas pequeñas. Entonces, el que te quiere robar, primero tiene que confundirte. El que se quiere aprovechar de tu cuerpo, primero tiene que confundirte. El que te quiere cambiar de religión, primero tiene que confundirte. Yo tengo hoy la alegría de estar en un grupo de oración que nació y es, bendito sea Dios, católico. ¿Quién le da un aplauso a la Iglesia Católica, por favor? Pero les voy a contar que el primer grupo de oración al que yo asistí, yo iba con mi mamá. En esa época yo era prácticamente un niño, un poco rollizo, ciertamente. Iba con mi mamá a ese grupo. Era un grupo protestante. Pero ellos se disfrazan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para confundir. Ese grupo se llamaba en esa época Alfa y Omega. Después pasó a llamarse Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Ahora el estilo de la mayor parte de ellos es llamarse un grupo cristiano. Pero detrás de todo eso, protestantismo duro. Eso es lo que hay. Entonces, fíjese, nosotros íbamos a ese grupo. Había un señor, me acuerdo, un señor de barba que tocaba un teclado. Siempre se ponía pantalón negro, camisa blanca. Oiga, cantaban buenísimo. Cantaban buenísimo las alabanzas. Yo era un adolescente. ¿Qué edad tendría yo? 12, 13 años. Y bien hermoso. Bien hermoso. Se cantaba, se alababa, se invocaba al Espíritu Santo. Pero es a producir confusión. Entonces daban testimonio sobre el poder del Señor Jesús, sobre la gracia del Espíritu. Mi madre, que de Dios goce, tenía ese don especial, siempre lo tuvo, que se llama olfato espiritual. Ella empezó a sentir, esto está como raro. Háganme el favor de pedirle a Dios ese don de discernimiento, ese don de olfato espiritual. Ella empezó a notar, ¿y aquí por qué nunca nombran a la Virgen? Pero ellos no decían que eran protestantes, porque si ellos saludan a una mujer como mi madre, si la saludan diciendo, mucho gusto señora Maruja de Medina, así se llamaba mi mamá, mucho gusto señora Maruja de Medina, aquí somos protestantes, mi mamá no entra. Entonces hay que mantenerla, ¿cómo? Confundida. El demonio es confusión siempre. De mantenerla confundida. Entonces ella llegó. Nosotros somos un grupo de alabanza, de formación cristiana. Nosotros leemos la palabra de Dios y esto es muy bueno para los jóvenes. Y entonces, claro, allá llegó ese jovencito que era yo en esa época. En ese tiempo yo era mucho más moreno. Luego me he ido destiñendo porque la gente le saca fotos a uno, pero yo era más moreno. Oiga, entonces uno llega al grupo y nadie le dice que el grupo es protestante. No se lo dicen. ¿Por qué? Porque si ellos lo dijeran, uno no entraba. Entonces, no, nosotros somos un grupo cristiano, un grupo de formación, un grupo no sé cuántas.
Y mi mamá veía que ahí tenían distintos, se hacía una asamblea general y luego se repartían que para jóvenes, que para niños, que parejas, no sé cuántas cosas. Agrupaban a la gente así. Por ejemplo, los feos en tal sala, así. Bueno. ¿Y qué pasó? Estaba pensando el tamaño de la sala de los feos. Bueno, entonces resulta que mi mamá se empezó a dar cuenta, esto no es católico. Nunca oraban por el Papa, nunca Eucaristía, nunca confesión. Esto está raro. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Una mujer del pan, pan y el vino, vino. Mi mamá preguntó, bueno, ¿y aquí ustedes son católicos? Ya cuando hizo la pregunta, ya no pudieron esconderse. Entonces ya me explicó, mira, y no podemos volver. Pero lo que más me llamó la atención, y ese fue mi primer grupo de oración, fíjate. Lo que más me llamó la atención fue la confusión, el engaño. Porque el que habla claro, camina en la luz. El que te quiere manipular, primero te tiene que confundir. Y eso es lo propio del demonio, confundir, producir confusión. Entonces, vamos a comentar cinco modos a través de los cuales puedes llamarlos cinco puertas, cinco modos a través de los cuales el enemigo intenta lograr esa desorientación. Porque a mí no se me olvida, aquí la tengo, la imagen de aquel hombre en Bucaramanga que me dice que qué me pasa, padre, malas decisiones. Y yo, como testigo, indigno ciertamente, pero como testigo del Evangelio de Jesús, lo que yo más anhelo es que esas historias ya no se repitan. Que usted no tenga que decirme de aquí a 5, 10 años, padre, malas decisiones. Si yo le hubiera hecho caso en ese seminario que tuvimos en Camino de la Esperanza, si yo hubiera hecho caso. Bueno, y entonces, ¿cómo lo confunden a uno? ¿Cómo son las manipulaciones? Vamos a ver las cinco estrategias. La primera de las cinco estrategias tiene que ver con los atajos. Un atajo es un camino que se supone que es más corto o más rápido o más fácil para llegar al mismo punto. El ejemplo más sencillo, queridos hermanos, es el ejemplo de un robo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Resulta que hacer dinero cuesta trabajo. Muchas veces la situación económica implica que hay que trabajar mucho para lograr algo de dinero. Entonces, ¿qué es un atajo? Es una manera de decir, mire, usted puede tener todo ese dinero que usted quiere tener, usted lo puede tener. ¿Cómo lo va a tener? En vez de que usted tenga que trabajar 8, 10 años para acumular esos millones, mire, manejamos aquí la hoja de cálculo del sistema del banco y le quedan 10 millones para usted, que es el que va a mover las teclas, pero eso sí, me quedan 40 millones a mí, que fue el que diseñé la trampa. ¿Bien? Entonces ese es el atajo. En vez de tener que recorrer el camino largo, largo, largo de varios años de esfuerzo para llegar a esos millones, usted en una tarde, yo ya encontré qué es lo que hay que hacer, porque soy un hacker. Y como hacker, yo sé cómo manipular el sistema. Yo le hago unos cambios de hora al sistema, de manera que hacemos la transacción y la deshacemos, y como hemos cambiado la hora, no queda registrada en el sistema, salen los 50 millones, pero como yo diseñé 40 para mí, y usted como es el que mueve las teclas, 10 para usted,
El que mueve las teclas quiere decir que usted es el que van a meter en la cárcel. Eso es lo que quiere decir realmente. No les doy más pistas sobre el robo porque ya veo que se les están abriendo los ojos a algunos. Como diciendo, ¿verdad, padre? ¿Verdad? ¿En serio? ¿Y en qué banco? Una vez una predica estas cosas y le dicen, ¿y en qué banco eso? ¿En qué banco eso? Eso se llama un ¿qué? Un atajo. El atajo es, yo lo voy a describir como una caricatura, porque tampoco es que el demonio sea tan tonto de obrar así tan abiertamente. Precisamente lo de él es esconderse como la serpiente, ¿no? El demonio no obra tan abiertamente, pero yo se lo describo aquí como en caricatura por razón pedagógica, para que usted vea de qué estamos hablando. Pero no es que el demonio, pues, exactamente esté hablando como yo lo presento aquí. ¿A qué me refiero? Es como si el demonio le dijera a ese señor, a ese subgerente regional, que es el que va a robarse los 10 millones o los 100 millones, es como si el demonio le dijera, mira, menos esfuerzo, menos tiempo, más gusto, más placer y más ganancia. Entonces, ¿cuáles son las características de los atajos del demonio? Menos esfuerzo. No tienes que esforzarte tanto, menos tiempo, más placer y más ganancia. Se lo repito la última vez, y el que no escribió, no escribió. Ya le toca ver el video después en YouTube. Se lo repito, menos esfuerzo, menos tiempo. Esos son los atajos que propone el demonio: menos esfuerzo, menos tiempo, más placer y más ganancia. Y eso es muy tentador, porque claro, cuando uno sabe todo lo que cuesta trabajar, y entonces se hizo el robo, efectivamente, quedó hecha la transferencia bancaria en una cuenta distinta. Obviamente el empleado no quiere que le quede en su propia cuenta de ese banco. Yo creo que les estoy dando demasiadas instrucciones. No, no, siga, siga, padre, dicen. Bueno, entonces ya cuando salió bien ese robo, entonces le dice el otro, el hacker, que es el que tiene las manos limpiecitas. Limpiecitas, porque ese ni siquiera tocó una tecla. Le dice el hacker, bueno, ¿qué? ¿Cómo la vio? Oiga, yo no sabía eso. Claro, apenas justo, hermano, apenas justo. Nosotros quebrándonos la espalda para enriquecer a un poco de gente cuello blanco, también que nos caiga un poquito a nosotros, ¿ve? Si ve cómo lo está envolviendo, ¿no? Lo está envolviendo, envolviendo, envolviendo. Y entonces le dice, bueno, si se pudieron 10, ¿por qué no se van a poder 100? Pero espere, dejemos pasar unas 2, 3 semanitas, que veamos que todo esté tranquilo. Por dentro, lo que está pensando el hacker es hacer 2 o 3 robos de esos antes del balance de fin de año. Cuando en el balance de fin de año sale, porque sale, la plata que se perdió, adivine a quién crucifican, ¿no? El de las teclas. El de las teclas es el que crucifican. Y el otro, mientras tanto, dejó el empleo porque tenía que irse por lo que fuera. Bueno, entonces, la manera como uno se desorienta es porque le ofrecen atajos. El atajo es lo inmediato. La Biblia nos habla de este tema. Sí, mis hermanos. ¿Cuál es la primera vez que la Biblia habla de la estrategia satánica del atajo? Lo menciona en Génesis capítulo 3, en el pecado original. Observe usted la manera como describe la Sagrada Escritura aquel pecado cometido por aquella mujer llamada Eva. Esa mujer, cuando ya toma la decisión de desobedecer a Dios, envuelta, confundida, manipulada por el demonio, fíjate lo que nos dice la Escritura. Vio Eva que el fruto del que no debía comer, que el fruto era delicioso, hermoso a la vista y capaz de dar sabiduría. Entonces, en vez de tener que obedecer, que es tan difícil, el demonio, ¿qué fue lo que le propuso a Eva? Un atajo.
Usted quiere sabiduría. En vez de tener que aprender la sabiduría por un camino largo, una mordida aquí al fruto este y listo, ya tiene la sabiduría, ya está listo. Entonces, moraleja, porque hay que ir sacando enseñanzas de esto. Son 5 caminos, estamos apenas en el primero. Moraleja, enseñanza: desconfíe de los atajos. ¿Cuáles son los atajos, por ejemplo, en el mundo financiero? Las pirámides. Usted no se ha puesto a pensar, ¿se acuerdan de una pirámide muy famosa aquí en Colombia que se llamó DMG? Y usted se acuerda que la gente metía su dinero, metían 5 millones y se lo duplicaban en 2 semanas y le salían 10 millones. Y de una vez se le abría el apetito a la gente. Y entonces, ¿qué hago con estos 10 millones? Pues los reinvierto. Y ahora tengo 20 millones. Y entonces empiezan las potencias de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces la gente ya empieza a pensar, yo me voy a volver multimillonario. Y lo que ganaba de una vez, lo reinvertía. Eso se llama un qué. Un atajo. Entonces, en vez de tener que trabajar tanto tiempo como tuve que trabajar, ay, yo conocí el caso de una señora, ay Dios mío. Metió la platica de las cesantías. La platica de las cesantías. Porque ella sintió, mire, yo no sé, 20, 30, no sé cuántos años trabajando para reunir la platica de las cesantías. Y después de tantos años, ella piensa, lo que me demoré 20 o 30 años para amasar esta pequeña suma, ahora lo meto a DMG y de ahí se me duplica. Es decir, lo que yo hice en 30 años de trabajo lo voy a repetir en 3 semanas. Eso se llama un qué. ¿Ya se lo aprendió? Ya se lo aprendió. Realmente gente muy inteligente, sobre todo los que están despiertos. Hay que destacar, la gente despierta es gente muy inteligente. Entonces, el demonio le anda proponiendo atajos. A veces son atajos de dinero. Otras veces son atajos en los que hay que pagar en especie. Eso está sucediendo en el mundo académico, en el mundo artístico. Está sucediendo mucho. Particularmente es una de las formas de explotación de la mujer, una de las muchísimas formas de explotación de la mujer. A veces lo propone la misma mujer, a veces lo propone el jefe. Si usted fuera un poco más cariñosa, le iba mejor en esta empresa. ¿Qué significa esa frase? Eso significa, ¿ah? Significa un atajo. ¿Usted quiere un ascenso de sueldo? Si usted quiere trabajar 3 o 4 años y que tenga problema de túnel carpiano, se le empiece a caer el cabello, tenga dificultades de colon, ese es problema suyo. Pero si usted quiere un ascenso para el mes entrante, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Sea un poquito más detallista, señorita. Deje ver su lado tierno, su lado cariñoso. ¿Qué es eso? Un atajo, ¿ve? Es decir, y eso le daña, realmente le daña el sentido moral a muchas jovencitas. Eso ha pasado en universidades, eso ha pasado en el mundo profesional. Básicamente eso se llama prostitución con pago en especie. Eso es prostitución, pero de eso se trata exactamente. Usted quiere subir, usted quiere, por ejemplo, en el mundo artístico sí que sucede mucho eso. Es un mundo que está demasiado corrupto. Debe haber algunas personas que viven bien su vocación artística, pero tristemente hay muchas cosas que están sucediendo de esa manera y eso le desorienta. ¿Por qué? Porque tenemos a una muchacha talentosa, por ejemplo, es una mujer con muchas ganas de hacer las cosas bien, tiene talento, por ejemplo, para el canto. Pero yo les digo una cosa, el tema del canto es muy complicado hoy en el mundo, porque son tantas las ayudas electrónicas que hay hoy, que una voz promedio la pasan por ese poco de filtros y sale pues una artista lo máximo. Por eso, de vez en cuando hay que poner al señor de la música que cante sin micrófono para ver. Claro, ver la realidad. Es que se ayudan ahí con eso y entonces sale una voz. Adoro.
Resulta que el trémolo, el eco, la reverberación, la ecualización, la estabilización, todo lo hace la electrónica. Entonces, el surgimiento de las cantantes y de los cantantes hoy no es tanto por calidad artística. Nosotros los que somos un poquito mayores, aunque aquí hay gente que me gana, los que somos un poquito mayores nos acordamos de la época en que no había ayudas electrónicas. Y ahí sí, la que cantaba era que cantaba. Y el que cantaba era que cantaba. Pero ahora ni eso. Cuando graban el disco es con todas las ayudas electrónicas. Y cuando salen al concierto, se llama en inglés lip syncing. ¿Sabe qué es eso? Que ponen la pista y la persona nada más mueve la boquita. Ni siquiera cantan en el concierto, ni siquiera en el concierto cantan. Les apagan el micrófono y allá están los fanáticos. ¡Ay, ay, qué belleza! ¡Ay, qué hermosura, qué hermosura! Y la otra ni está cantando ni nada. Yo creo que a veces ni van, esa es una proyección holográfica de otra parte. Bueno, es un mundo de muchas mentiras. Entonces, en el mundo artístico, yo les digo porque algo conozco de eso. En el mundo artístico, la que surge muchas veces no es la mejor. Y el que surge muchas veces no es el mejor, sino que es un mundo de atajos. Y entonces hay mujeres que podrían perfectamente describir el ascenso de su carrera en términos de las camas en las que han dormido. Esa es la triste realidad. Y eso se llaman los atajos. Y claro, cuando una mujer de esas empieza a tomar esas decisiones, ella sabe perfectamente que está haciendo algo puerco, ella sabe lo que está haciendo. Pero si habla con una amiga y se sientan a tomar un café y la amiga le dice: mira, tú entraste, pongámoslo aquí en plata colombiana, tú entraste ganando 1.500.000 hace 3 meses y ya te han subido 2 veces el sueldo y ya estás en 5 millones. Amiga, ¿tú qué estás haciendo? Claro, porque la otra no es tonta. Algo puerco tiene que estar haciendo usted, porque a nadie le suben el sueldo así en 3 meses. Y entonces responde esta, que ya se descaró, porque ya se descaró. Entonces responde esta y dice: amiga, si tú quieres seguir por tu camino largo para nunca tener nada, problema tuyo. Yo ya encontré otra manera. Es decir, ya siguió el camino de los atajos. Jesús también habla de esto, mis hermanos, cuando dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho el camino, largo, difícil el camino que lleva a la salvación. O sea que el camino ancho y cómodo es el camino que representa ¿qué? El atajo. Y dice Jesús: y muchos se van por el camino ancho. Pero el problema del camino ancho es que tú vas avanzando, 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 y de pronto un abismo. Y eso es lo que quiere precisamente el enemigo, que tú vayas por el camino ancho y después un abismo. Y el abismo es la depresión y el suicidio. Ese es el abismo. Hay en este momento en Estados Unidos la peor crisis que registre la historia de ese país en el uso de los llamados opiáceos. Los opiáceos son aquel tipo particular de analgésicos muy parecidos a la heroína, que tienen un efecto no solamente en aliviar el dolor, sino también en alterar en parte la conducta. El problema de los opiáceos es que los opiáceos se pueden comprar sin receta médica. Esa crisis es seria. Lean, por favor, porque es noticia de última hora. Yo trato de traerles noticias actualizadas de lo que está sucediendo en el mundo. La crisis de los opiáceos. Opiáceos, opioids, dicen en inglés. Los opiáceos son esas sustancias. ¿Y qué está pasando? Que la gente toma esas sustancias supuestamente para aliviar el dolor, pero como esas sustancias tienen un cierto efecto en mejorar el estado de ánimo, fácilmente causan adicción.
Y cuando usted causa adicción, cuando usted ha causado adicción y empieza a tener dependencia de un opiáceo, su tentación es cada vez consumir más y consumir más y consumir más. Pero los opiáceos repercuten en todo su sistema metabólico, repercuten particularmente en su hígado, en los riñones, y pueden tener consecuencias cardiovasculares, de manera que una sobredosis de opiáceos produce la muerte. Pero como usted puede comprar la muerte en una farmacia, entonces usted puede envenenarse poco a poco o aceleradamente con opiáceos. ¿Por qué cuento esto? Porque eso es lo que está sucediendo. La gente empieza a tomar decisiones asquerosas, porque no hay otro nombre, decisiones asquerosas como pasar por muchas camas para empezar a subir en su carrera. Pero esa mujer, cuando se queda sola, llora muchas horas. Siente asco de su cuerpo, siente asco de su vida, siente vergüenza ante el mundo, no le gusta mirarse al espejo, no quiere hablar con nadie de su familia, a pesar de que a la amiga del café le dijo: yo estoy bien así. Ella no está bien así, en el fondo de su corazón se está muriendo. ¿Y qué hace para tratar de conciliar el sueño? Porque el sueño no le funciona. ¿Qué hace para tratar de conciliar el sueño? Pepas. Muchas de esas pepas son opiáceos. Pero después ya dos pepas no me sirven. ¿Qué hago? Me tomo cuatro. Y después voy aumentando y empiezo a presentar problemas hepáticos y empiezo a presentar problemas de riñones. Y entonces tenemos mujeres que tienen 34 años de edad y tienen riñones como si fueran una señora de 60. Ya tienen arruinados los riñones por exceso de opiáceos. Y esta persona ya tiene una dependencia y la tristeza cada vez le gana más, pero se supone que estoy subiendo en mi carrera. ¿Usted se da cuenta que esa mujer se está acercando a qué? Al abismo. Un día sobredosis de opiáceos y se acabó. En este momento los Estados Unidos de América registra el mayor número de muerte por sobredosis de opiáceos de toda la historia. Es decir, la gente se está suicidando en hordas, en masa. ¿Por qué? Porque la gente se metió por el camino ancho. Y Jesús dice, el camino ancho lleva ¿a la qué? A la perdición. Y la gente se está metiendo por el camino ancho, porque es el camino que les parece el atajo. Les voy a dar un último ejemplo de atajo, que para mí es particularmente doloroso, porque sucede, y sucede bastante, en nuestra iglesia católica. Tenemos que ser sinceros. El nombre popular que esto tiene, hablando con la dureza con la que a veces se habla en Santander, Colombia, es lambonería. La lambonería. Es decir, el término técnico, ese es un término medio grosero en Colombia, pero un lambón es que un adulador, para los que luego miren este video desde otros países, la lambonería es la actitud del adulador. Y eso está pasando a veces en nuestra iglesia. Y entonces el padrecito que quiere el mejor nombramiento se vuelve un adulador del vicario o del obispo. Y el obispo que quiere que lo mejoren de diócesis se vuelve un adulador. No pasa en muchos, pero sí pasa en algunos. Y por eso tenemos que pedir, tenemos que orar con perseverancia por nuestra iglesia católica. Porque el que llega a un cargo a través de adulación no llega, como dice el Papa Francisco, con interés por el rebaño, no llega con olor a oveja, sino llega pensando simplemente en cuál va a ser mi siguiente escalón, cómo voy a seguir subiendo. Y eso contradice la voluntad de Jesucristo, y ese es un atajo. Como yo lo que quiero es tener más poder, como lo que quiero es mejor parroquia o mejor diócesis o mejor nombramiento, lo que quiero es ser y ser y que me nombren, y en ese momento mi ego se sentirá satisfecho. Ay, pues si no tengo. Como la persona quiere ese cargo, como la persona quiere ese nombramiento, como la persona quiere, entra fácilmente por un camino ¿de qué? De adulación. Y la adulación, que es un atajo, es una manera, es decir, en vez de, entre comillas, hacer méritos, más bien hago amigos. ¿Se da cuenta la trampa? En vez de hacer méritos, hago amigos. Eso es muy peligroso.
muy peligroso. Sucede en la política, sucede en las empresas. Algunas veces, para dolor del alma mía, sucede también en la iglesia. Por eso tenemos que orar mucho por la Santa Iglesia. Dios dijo a través del profeta Jeremías una promesa bendita: les voy a dar pastores según mi corazón. Tenemos que orar mucho. Y tenemos que pedirle al Señor, tenemos que clamarle al Señor: cumple tu promesa, Dios mío. Danos pastores según tu corazón. ¿Qué queremos? Queremos sacerdotes, queremos diáconos, queremos obispos. Y hay muchos así, ciertamente. Muchos. Para mí, que son mayoría. Hay muchos, pero necesitamos muchos más: sacerdotes, obispos, cardenales. Necesitamos gente que esté tan fascinada por Jesucristo, fascinada por su evangelio, fascinada por la santidad que Cristo nos promete, que sean personas capaces de decir: no importa el lugar, no importa el cargo, no importa el oficio, lo que importa es servir al Señor, servir con alegría, servir con amor. Eso es lo que realmente importa. Esos son los que necesitamos. Bueno, ahí ven ustedes entonces la crisis de los atajos. ¿Y a dónde nos llevan los atajos? Todos estos ejemplos van mostrando eso. El atajo del dinero a través del robo. El atajo de la prostitución pagada en especie. Todas estas personas, que ya no está pasando solo con mujeres. A medida que el mundo se corrompe, a medida que se produce la desorientación que lleva a esto que se llama ideología de género y la exaltación de la práctica homosexual, también se está presentando ya con muchachos y con hombres. Entonces también hay muchachos que saben que la gente que les rodea en el poder son personas de tendencias homosexuales, y entonces se ofrecen exactamente lo mismo que hemos dicho de las mujeres: se ofrecen como prostitutos, ofrecen su cuerpo, y así van subiendo en las empresas. Hay un caso que yo conozco expresamente por algunos combates de ideas que he tenido que sostener. Por supuesto, no voy a decir el nombre aquí, pero yo conozco el nombre de una empresa donde el ascenso es así. Hay que ser muchachito, hombre. Las mujeres no prosperan ahí porque la cúpula está marcada por el homosexualismo de una manera brutal. Entonces hay que ser muchachito, bonito, estilizado, cutis perfecto. ¡Qué tristeza! Y ese es el atajo que se le ofrece a esos muchachitos. Y entonces ellos, claro, cuando suben, también quieren que los que vengan detrás también tienen que hacer lo mismo. Porque todo esto va creando una cultura de corrupción, una cultura de depravación, una cultura que va exactamente en contra del mérito. Porque aquí lo que interesa no es cuál es tu verdadera capacidad, sino qué estás dispuesto a entregar con tal de lograr tu ascenso, con tal de lograr tu dinero. Y lo mismo la adulación. Entonces uno se da cuenta por qué nuestra sociedad está desorientada. Les conté de las dos amigas que se encontraron a tomar un café. Y la una ya lleva dos ascensos. Y ya está ganando sus 5 millones. Y la promesa es que antes de que termine el año ya me ponen en el alto nivel. Voy a empezar a ganar con gama alta. Porque usted sabe que hay gente que gana con gama baja, gama media y gama alta. Voy a empezar a ganar gama alta. Y esta muchacha que se da cuenta de que su amiguita empezó a ganar con gama alta, trata de convencerla. Pero tengan presente que cada vez que uno se encuentra con un pecador, usted le quiere ofrecer el mensaje de Cristo a él, pero probablemente él le quiere también ofrecer el mensaje de las tinieblas a usted. Hay que tener cuidado con eso, porque también tenemos historias tristes que se llaman del evangelizador evangelizado, ¿no? Cuando usted va a llevar el mensaje de Jesucristo y resulta que la otra le dice: no, no te preocupes por eso. A propósito, te he visto como mal, has estado como enferma. Dice la que gana su pocotón de plata a base de prostitución pagada en especie. Y la otra dice, la que supuestamente tiene su claridad moral íntegra, integérrima incluso,
Dice esta: no tanto yo, amiga, es que tengo a mi mamá muy enferma. No te preocupes, déjame, yo te ayudo. Claro, con esos 5 millones mensuales, sin deudas, ¿ah? Entonces, no te preocupes, yo te ayudo. Ahí le sueltas sus 600, 800, 2 millones. Lo que necesites, me dices. Entonces ya empezó también a sobornar a la que supuestamente tenía su claridad moral. ¿Cuál es el tema en el que estamos? ¿Estás desorientado? ¿Y qué es lo que estamos explicando? ¿Cómo la gente se desorienta? ¿Y qué es lo que más lo desorienta a uno? Los atajos. Cuando usted trata de hacer las cosas bien, pero usted no es un adulador. En muchas partes de Colombia ya dije que eso se llama lambón. Cuando usted no es un adulador, pero usted está trabajando y usted empieza a ver que Pérez, el del escritorio de al lado, ya lo subieron bastante. Ah, bueno. Y Rueda, ya lo subieron. Y Serrano, ya lo subieron. Ah, bien. Entonces, lo único que queda aquí, el pendejo, soy yo, el que no sirve para nada, el que tienen aquí atornillado en este escritorio, soy yo. Entonces uno empieza a sentirse, ¿qué? Tentado de hacer lo mismo. Tentado de empezar con el regalito, tentado de empezar con la adulación, tentado de entrar en la trampa. Y eso va creando una cultura. ¿Y es la cultura de qué? La cultura de la corrupción. La cultura de la corrupción, que es el último ejemplo que voy a mencionar con esto de los atajos. Eso de que usted tiene que dar dinero adicional para que sus procesos se muevan, eso se lo llaman en México mordida, es soborno, ¿no? Entonces usted va donde un funcionario público y usted necesita que se mueva un proceso. Me están comentando que eso sucede a veces en algunas de nuestras oficinas. Otros dicen que sucede en todas menos unas poquitas. Bueno, hay distintas teorías. El hecho es que usted llega porque necesita una autorización, necesita la firma de un funcionario, necesita que salga un documento de secretaría, de curaduría, de no sé qué, tantas vueltas que uno tiene que hacer en esta vida. Y usted llega allá y usted empieza a descubrir que le están demorando. Nunca le dicen completo lo que necesita. Ahora le falta esta fotocopia. Ahora le falta este sello. Ese sello ya se venció. Ahora tiene que ir otro día. Por ahí le sale como en unos 12 días hábiles, si no me da tos. Entonces usted siente que lo están embolatando, usted siente que lo están demorando. Y de repente le sueltan así: pero si usted quiere, esto le puede salir un poquito más rápido. ¿Más rápido qué es? ¿Un qué? Un atajo. O sea que dése cuenta que el problema de la corrupción tiene mucho que ver con esto. Este es el problema de la corrupción. Es el problema de que si usted quiere que le funcione esto, pues usted también tiene que ayudarse, le dicen a uno, ¿no? Usted también tiene que ayudarse. ¿Ayudarme qué? Pues entienda, colabore. Colabore y entienda qué es. Páseme dinero. Eso es lo que le está diciendo. Páseme dinero y verá que esto se mueve. Y así se van volviendo las oficinas públicas. Y así se va volviendo el mundo artístico. Y así se va volviendo el corazón humano. Y esos son atajos. Son tantos los ejemplos. Ustedes me disculparán que todavía les agregue otro. Mire, tener una buena relación con los hijos es algo que toma mucho tiempo. Por favor, aprendan si no se los han dicho antes. Lo más importante para tener una buena relación con tus hijos o con tus hijas es darles tiempo. Eso es lo más importante. Eso es lo más necesario, darles tiempo. Pero darle tiempo a un hijo, cuando uno se ha vuelto egoísta, y creo que muchos caemos en el pecado del egoísmo en todas partes, darle tiempo a un hijo es algo que cuesta trabajo. Cuando hay poquito amor y cuando hay mucho egoísmo, los papás no quieren gastar tiempo con los hijos, prefieren gastar tiempo con los amigos. No quieren gastar tiempo con los hijos. Entonces, el camino verdadero, pero largo, difícil y estrecho, es: gasta tiempo con tus hijos.
Pasa una tarde con tus hijos. Hombre, pero si hoy va a jugar el Atlético Bucaramanga, ¿cómo me voy a perder ese clásico? Por favor, ya quedamos con unos amigos. Va a ser el momento culminante donde por fin subimos a la A. Yo no me puedo perder ese partido. Pero este es el día en el que tu hijo quiere hablar contigo. De hecho, lleva días, tal vez semanas, que quiere hablar contigo. No, pero yo este partido sí no me lo pierdo. Entonces, el camino largo en la educación de los hijos, el camino largo, difícil, pero verdadero en la educación de los hijos, ¿cuál es? Gastarles tiempo. Estar con ellos, escucharlos, hablarles, contarles cosas, compartir. Ese es el camino. Pero ¿qué pasa? Que entonces muchos creen, se imaginan, no es verdad, pero ellos se imaginan que qué, se imaginan que pueden lograr el mismo resultado con un atajo. Deje, eso yo después lo contento con un celular. O sea, ese papá se imagina que puede estar ausente de la vida de su hijo, se imagina que puede hacer a un lado al hijo y enviarle el mensaje, vale más un partido de fútbol que estar contigo. Se imaginan que pueden hacer eso durante todo el año y luego llega Navidad y le dan el último celular. Ese celular que vale millones y millones de pesos, ahí lo tiene, hijo. Y ellos se imaginan que con eso, que para ellos representa simplemente una pasada de tarjeta, significa simplemente una firma, cree que con eso ya recuperó todo lo que había perdido en el año. Pero pregúnteme a mí, que tengo la alegría, pero también a veces el dolor de hablar con tantos jóvenes, cómo ellos miran esos aparatos, y sí se divierten con los aparatos, pero ellos no se venden por un aparato, y ellos se sienten vacíos con ese aparato. Y ellos en el fondo van acumulando resentimiento con ese aparato. Y a veces ese mismo aparato es el que les sirve para su propia perdición. Estadística escandalosa de Inglaterra. Es una estadística de hace menos de un mes. Hay una cosa que se llama sexting. Como sexo, sexting. ¿Sexting qué es? El envío de imágenes explícitas, imágenes sexuales, a través de redes sociales o mensajes de teléfono. Entonces, ¿sexting qué es? Sexting es, normalmente los de la iniciativa son los muchachos, pero como en todas estas cosas, cada vez la mujer también se corrompe más. Entonces el muchacho le dice, no, pero si tú me quieres, mándame una foto, pero una foto así bien picante, una foto así bien bonita. Entonces la otra va entendiendo y empiezan a mandar fotos. Entonces tenemos el caso de adolescentes que mandan fotos de ellas mismas desnudas o de sus partes íntimas. Eso se llama sexting. Eso está pasando. ¿En dónde está pasando? Está pasando en Girón, en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Oiva, en Barbosa. Usted no se imagine que estos problemas están pasando únicamente en los centros de corrupción de Corea. Esto está pasando por allá en Sudáfrica. Esto está pasando por allá en Lagos, en Nigeria. No, esto está pasando aquí. Y quizá le está pasando a su hija. Y quizá le está pasando a su hijo, porque los papás no saben lo que están viviendo los hijos. Eso se llama sexting. Ha habido varios casos de suicidio por sexting. Porque entonces, luego el que tiene las imágenes, que en el fondo eso es pornografía, el que tiene las imágenes explícitas, entonces le dice, no, pues si tú te vas a poner de esa manera, entonces yo divulgo tus imágenes. Y ya se han encontrado, ya hay varios casos que han salido a las noticias de muchachas que siendo extorsionadas de esa manera asquerosa, han preferido suicidarse porque empezaron mandando fotos de sus desnudos, partes de su cuerpo y cosas de esas. Eso se llama sexting. Bueno, y si yo le pregunto a usted, ¿qué porcentaje de jóvenes cree usted que han caído en ese tipo de comportamiento? Pues la última estadística, y la cifra debe ser peor, la última estadística en el Reino Unido, por allá en esa región de Inglaterra, decía que el 60% de los jóvenes han participado en actividades de sexting. Entonces, dése cuenta la gravedad de estos temas.
Dese cuenta de la gravedad de estas adicciones y dese cuenta de la gravedad de estos atajos. Esa es la corrupción. Y llegué al sexting para decirles que el mismo papá que le da ese celular de gama altísima, el último modelo, el más costoso, a ese hijo o a esa hija, no sabe que ese mismo celular va a ser utilizado para una de estas porquerías. No sabe eso. Pero el papá, ¿qué piensa? Ya empaté. Es verdad que yo soy una persona ocupada, pero hombre, yo también tengo derecho. ¿También tengo derecho a qué? Hombre, tengo derecho también a divertirme con mis amigos. Y nadie niega que todos tenemos esos derechos. Pero en un año tienes de verdad tan poquito, pero tan poquito, pero tan poquito tiempo para tus hijos. Pero tan poquito tiempo para tus hijos. Y lo grave que es que la gente cree que todo lo arregla con un cheque. Es decir, con un. Usted era la que siempre respondía bien, hombre. Me fallaste. Con un atajo. Entonces el cheque ese para los regalos de Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se mete en unas deudas terribles en Navidad. ¿Por qué se meten en esas deudas terribles? Porque están tratando de compensar lo que no hicieron. Entonces, el cuidado que no tuvieron con la esposa se arregla con un cheque, perfume carísimo. El cuidado que no tuvieron con el hijo se arregla con una moto. De esas motos que venden ahora que ya tienen descuento en la funeraria y todo. El tiempo que no le dedicó a la hija se arregla ¿cómo? Con otro atajo. Celular costosísimo. Hija, tu regalo de Navidad. ¡Ay, gracias! Claro, ella se pone contenta. Y él, viéndole la carita contenta a la niña, dice, ya, empaté. Ya quedó todo arreglado. Listo. Ya puedo seguir viendo mis partidos, haciendo mi vida, llevando las cosas. Y al final de año, cheque, cheque y cheque. Entonces la gente se pega unas endeudadas ridículas a fin de año, regalando con la plata que no tiene. Endeudados, lo que a duras penas logran terminar de pagar deudas en mayo y junio del año siguiente, ya casi para dar los otros regalos. La gente se mete en unas deudas ridículas porque cree que ese es un atajo. Cree que es un atajo y que de esa manera se compensa todo. Entonces, ¿cuál es el gran desorientador de la vida humana? Se llama atajo. El creer que uno puede arreglar las cosas con un golpe de suerte, con un golpe de inteligencia, con un golpe de astucia. El creer que uno puede obtener lo que quiere así, de golpe, con una inteligencia, con una astucia, con un cheque. Y ese papá queda contento. Él queda contento porque el hijo quedó contento con la moto, la esposa quedó contenta con el perfume, la hijita quedó contenta con el celular. Y él sube a su habitación y dice, qué tipo tan inteligente que soy yo, oiga. Yo sí realmente, es que esto sin permiso me acaricio un poquito, qué belleza lo que yo soy, qué lindo que soy. Y no se da cuenta que está avanzando pasito a pasito, pasito a pasito, va avanzando ¿hacia dónde? Hacia el abismo. Por eso la gente está desorientada en nuestra época. ¿Pero cuántas estrategias hemos descrito hasta ahora? Una. ¿Y cuántas son? O sea que de aquí no vamos a salir fácilmente. Esto es largo, esto toca verlo despacio. Dejemos por ahí hasta la primera estrategia. Pero nos faltan cuatro. Vamos a ver si con la ayuda de Dios y con menos ejemplos. Pero es que los ejemplos son necesarios. Es que los ejemplos son los que le hacen ver a uno. Los ejemplos son los que le hacen ver a uno cómo es la situación y qué es lo que uno tiene que realmente aprovechar y vivir. Uno tiene que darse cuenta de eso. Por eso, pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, el discernimiento. Dejamos por ahí hasta esa primera estrategia de desorientación. Y después de un receso vamos a continuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí.